Las Naciones Unidas, la ONU, es el templo de la diplomacia. Fundada en 1945, es responsable de mantener la paz en todo el planeta. Declara que la ética y la transparencia son sus principios básicos. Sin embargo, esta antigua y noble institución atraviesa actualmente un momento de gran agitación. El expresidente de la Asamblea General de la ONU, John Ash, recibió sobornos por valor de 1 millón de euros. Era uno de los más estrechos colaboradores del secretario general Ban Ki-moon. Por desgracia, la codicia sigue mandando en la organización. Hasta donde yo sé, el número de detenciones al año es más o menos el mismo. No es que sean tantos, pero aparentemente, el número de casos de corrupción y transacciones en beneficio propio o de malversación e incumplimiento de obligaciones fiduciarias se mantiene en el mismo nivel. En su opinión, ¿por qué está tan extendida la corrupción en la ONU? Bueno, aquí lo principal es que ese dinero pertenece a las Naciones Unidas. Pertenece a todo el mundo. Y cuando el dinero es de todos, no es de nadie. Y eso es lo que genera la situación, la oportunidad de robar. Y así seguirá. Es posible que dentro de unos siglos la situación haya cambiado, pero yo tengo el trabajo asegurado para el resto de mi vida, sin duda. En aquel momento habían salido a la luz escándalos sobre violaciones cometidas por cascos azules en Haití, pero también en otros países. En el campo en el que Tammy estaba trabajando, había carteles que avisaban a la gente de que denunciara las agresiones sexuales. Unas instrucciones oficialmente ignoradas por el contratista estadounidense para el que ella trabajaba. Naturalmente, habló con sus superiores, pero comprobó con estupor que no la apoyaron. Se nos envió a todos los miembros del contingente un correo electrónico donde decía que si denunciábamos otro caso de explotación sexual u otro delito sexual, nos íbamos todos a casa. ¿Eso qué significaba? Significa cierra el pico. Tammy denunció numerosos casos de abuso sexual. Su empresa decidió despedirla. La ONU no movió un dedo. En un decenio aproximadamente, la ONU ha reconocido oficialmente 700 casos de abusos sexuales en los que había participado su personal. Pero ¿cuántos más habrán cubierto la organización? Despilfarro, corrupción, violación. ¿Por qué el organismo mundial encargado de hacer cumplir la ley hace tan poco por investigar los delitos cometidos en su seno? En 2017, un nuevo secretario general tomará posesión del cargo. ¿Ban Ki-moon limpiará finalmente la ONU? Oh, tune in next week. We'll have another lecture on ethics.